Este viernes se cumplen 2 años del fallecimiento de Mijaíl Gorbachov, el cual es uno de los personajes soviéticos más odiados por los comunistas. Gorbachov tuvo mucha culpa en el desmantelamiento de la URSS, pero su trabajo al frente del partido y del gobierno soviético se suele analizar de manera reduccionista, dotándole de un poder destructivo que nunca tuvo. El trabajo de Gorbachov, cuyo resultado final fue el desmantelamiento de la Unión Soviética, es complejo y merece la pena desenmascarar a este nefasto personaje de la historia de la Unión Soviética. Así que, en este vídeo, voy a desenmascarar a Mijaíl Gorbachov. Vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, ¡comenzamos! En el canal tenéis una serie de vídeos en el que os explico cómo se desarrolló la vida política y económica de la Unión Soviética durante el mandato de Gorbachov. En esos vídeos dedicados a la era Gorbachov podéis comprender el desmantelamiento de la Unión Soviética. Por esa misma razón, en este vídeo quiero centrarme más en el aspecto personal e ideológico de Gorbachov. Al fin y al cabo, este vídeo es un vídeo en el que pretendo desenmascarar a Gorbachov y no centrarme tanto en las causas finales que llevaron al país de los soviets a su trágico final. Para ello, voy a dividir este vídeo en distintos puntos para que sea más comprensible y ameno. 1. Gorbachov antes de llegar al poder. La vida de Gorbachov tras convertirse en el secretario general del PQS es bien conocida, pero poco se habla de su vida antes de llegar al poder. Es muy importante conocer algunos de los aspectos de la vida de Gorbachov para entender muchas de las decisiones que tomó cuando era el hombre más poderoso de la Unión Soviética. Mijaíl Sergeyevich Gorbachov nació el 2 de marzo de 1931 en Privolnoye, una pequeña aldea agrícola de apenas 3.000 habitantes al sur de Stávropol. La familia de Gorbachov era campesina y participaron activamente en el proceso de colectivización del campo en el Cáucaso. El joven Gorbachov creció trabajando en el campo y siendo un buen conocedor del mundo del agro, de ahí que el trabajo que realizó en el campo le sirvió para ser condecorado con el Orden de la Bandera Roja. A la edad de 15 años ya militaba en el Komsomol y era uno de los cuadros juveniles más destacados de la región. En 1950 se trasladó a Moscú para estudiar Derecho en la universidad, aunque debo destacar que la asignatura que más le interesó fue sobre la tradición intelectual y la oratoria occidental, lo que demuestra el temprano interés de Gorbachov por el mundo occidental que le perseguiría toda la vida. Tras cursar los estudios universitarios, regresó a Stávropol y prefirió centrarse en las labores partidistas antes que trabajar en lo que había estudiado. Gorbachov se centró en convertirse en un cuadro profesional del partido y durante sus primeros años de militancia estuvo muy activo en los comités regionales de Stávropol. Para 1970, Gorbachov ya era el primer secretario del partido en el Krai, es decir, en la región administrativa, y su trabajo en Stávropol le sirvió para que en 1971 fuera ascendido al Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. Ahora bien, poco se habla de que Gorbachov desarrolló una vida llena de comodidades y privilegios mientras que era el máximo líder del partido en Stávropol. Para los años 70, en su Krai, la agricultura era la principal fuente de ingresos, pero Gorbachov y sus colegas apostaron por el turismo para modernizar la región. La red de hoteles y balnearios que fueron construidos en Stávropol sirvieron para que altos cargos del partido de Moscú se retiraran unos días a la región de Gorbachov para descansar. Ese cambio en la economía local permitió a Gorbachov codearse con los principales líderes del PQS y asegurar su ascenso al Comité Central. La mayoría de estos líderes políticos eran recibidos por la persona más poderosa de la región, que era Gorbachov, y, en aras de contentarles, les proporcionaba todo tipo de comodidades. El modo de vida que desarrolló Gorbachov en su región fue comparado por Anthony D'Agostino en su libro La Revolución de Gorbachov con el del alcalde de Las Vegas o el príncipe de Mónaco. En Moscú, Gorbachov fue presentado como un experto en asuntos relacionados con la agricultura, e incluso en 1978 lo eligieron secretario de Agricultura en el Comité Central del Partido Comunista. Sin embargo, más allá del mundo del campo, Gorbachov no tenía suficientes conocimientos en diplomacia, apenas tuvo contactos con los militares o los sindicatos, desconocía el funcionamiento de la producción de los centros industriales y, tal y como lo demostró a lo largo de su vida, carecía de la suficiente formación en el marxismo-leninismo. En realidad, a Gorbachov se le daba muy bien el clientelismo y los tejemanejes dentro del partido, y esos dos atributos fueron imprescindibles para escalar en la jerarquía del PQS. Antes os he dicho que Gorbachov se sintió atraído por la tradición intelectual y la oratoria occidental, y esa filia quedó más que demostrada cuando
cuando fue de los pocos cuadros del partido que visitó más países de Occidente que países que pertenecían al bloque del Este. Siempre romantizó Europa y Norteamérica y creyó que el sistema democrático burgués podía ser adaptado a la vida política soviética. Esto es, creyó firmemente que se podía combinar lo mejor del sistema democrático burgués occidentalista con lo mejor del sistema soviético para dar con un sistema altamente democrático en lo político y en lo social y eficiente en lo económico. En 1980 se hizo más que evidente que el Politburo del PQS adolecía de gerontocracia y que el partido necesitaba revitalizarse con la incorporación de cuadros jóvenes que aseguraran el desarrollo del sistema soviético para las próximas décadas. De ahí que, ese mismo año, Gorbachev fue incorporado al Politburo del PQS siendo el miembro más joven de este organismo partidista. Con la muerte de Brezhnev, se abrió un debate dentro del PQS para mejorar la economía soviética y sacar al país del famoso estancamiento en el que se encontraba. En este punto, quiero hacer un pequeño inciso. El periodo de estancamiento de Brezhnev suele ser presentado como el comienzo de una crisis económica dentro de la URSS, en el que la economía soviética ya no daba más de sí. Sin embargo, el estancamiento no fue más que desaceleración económica, porque es cierto que la URSS ya no crecía a los ritmos que lo hacían antaño, pero seguía creciendo. El sucesor de Brezhnev, que era Yuri Andropov, se dio cuenta de que si no se trataba la desaceleración económica, los problemas económicos podían ir a más porque el Estado soviético y el mundo en general estaba a las puertas de entrar en el nuevo milenio y tenía duros desafíos como la revolución científico-técnica, y para ello necesitaba dar un empujón a la economía soviética para adaptar el desarrollo de las fuerzas productivas a las necesidades del momento. De esta manera, Gorbachev apoyó la política económica andropoviana de la aceleración y también estuvo de acuerdo con democratizar las estructuras del partido. El momento clave en el que Gorbachev se convirtió en uno de los mejores posicionados para convertirse en el secretario general del PQS fue cuando conoció a Alexander Yakovlev. Este personaje debe ser considerado como el hombre la sombra de Gorbachev y el máximo ideólogo del PQS en la era de la perestroika. El desmantelamiento de la Unión Soviética no puede ser entendido sin el trabajo que hizo Yakovlev dentro del Estado y del Partido Soviético, y que años después demostró su verdadera cara anticomunista al escribir el prólogo a la edición rusa del Libro Negro del Comunismo. Gorbachev y Yakovlev se conocieron realmente en 1983, cuando Gorbachev hizo un viaje a Canadá mientras que Yakovlev era el embajador soviético en este país. A lo largo de su vida, Yakovlev también demostró mayor simpatía por Occidente que por el bloque del Este, y en todas sus visitas al extranjero, especialmente a los Estados Unidos, se reunió con la creme de la creme, como lo hizo en los Estados Unidos con Ronald Reagan y Henry Kissinger. En Canadá, se hizo amigo íntimo de los Trudeau, y cuando Gorbachev viajó al país norteamericano, Yakovlev lo dispuso todo para que se reuniera con los altos cargos políticos de Canadá. En Canadá, Gorbachev dio la impresión de ser un político soviético diferente, un político soviético abierto a nuevas relaciones con Occidente, un político soviético que idealizaba el sistema democrático burgués y un político soviético partidario de la economía de mercado para mejorar la eficiencia de la economía soviética. Aún no sabemos a ciencia cierta las reuniones secretas que mantuvieron Gorbachev y Yakovlev con las autoridades canadienses, pero lo que está claro es que en todo Occidente se generó una opinión favorable respecto a Gorbachev e hicieron todo lo que estaba en su mano para que este joven cuadro del PQS llegara a la cima del poder soviético. En 1984, el gobierno británico liderado por Margaret Thatcher invitó a los representantes soviéticos para discutir las relaciones anglo-soviéticas. Pero, para sorpresa de la plana mayor del PQS, Thatcher puso una condición para celebrar la reunión, y esa condición era que la delegación soviética fuera encabezada por Gorbachev. Esta petición choca mucho, porque en 1984, Gorbachev no era el secretario general del PQS y había cuadros más importantes que él dentro del buró político del partido. Aún así, la primera ministra británica pidió expresamente la llegada de Gorbachev. Cabe destacar que Gorbachev estuvo acompañado de Yakovlev y participó en las distintas reuniones que mantuvieron con Thatcher. Se desconoce lo que discutieron con la primera ministra británica, pero sí
sabemos que Yakovlev consideró un éxito las reuniones con Thatcher y que el éxito de esas reuniones vino condicionado por el trabajo que ellos dos habían realizado en Canadá. A partir de ahí, Gorbachev y Yakovlev formaron equipo y se ayudaron mutuamente. Por un lado, Yakovlev abonó el terreno en Occidente para que los altos mandatarios de los países enemigos de la Unión Soviética vieran con buenos ojos la subida al poder de Gorbachev y, por otro lado, Gorbachev premió a Yakovlev nombrándolo cabeza del Departamento de Propaganda del Comité Central. Es decir, lo nombró el máximo responsable de la propaganda, la cultura y el fomento de la línea ideológica en la era de la perestroika. La vida y el trabajo de Gorbachev antes de que llegara a la Secretaría General del PECUS muestran la verdadera cara de Gorbachev, un político soviético prooccidentalista, arribista, clientelista y con insuficiente nivel teórico. 2. Gorbachev, el político soviético que quería democratizar la Unión Soviética. Para los años 80, era más que evidente la burocracia existente en la URSS. Es cierto que la burocracia existió en el país de los soviets desde el minuto 1, pero la existencia de dicha malformidad partidista y estatal vino condicionada porque la revolución proletaria tuvo que limitarse a la antigua Rusia debido a la derrota de los procesos revolucionarios en otros países. Un claro ejemplo fue la no separación práctica del partido y del Estado soviético que vició el funcionamiento político de la URSS, pero también hay que destacar que hubo distintos intentos de mejorar la situación, como fue el intento de la reforma democrática proletaria de Stalin en los años 30, que nunca se implantó debido a la derrota que sufrió en el interior del partido. Tras la muerte de Brezhnev, Andropov retomó el trabajo de superar la burocracia existente en la URSS, abogando por simplificar los formalismos partidistas, aumentar la participación de los trabajadores en el partido y volver a la práctica de dar más peso a los comités de trabajadores y regionales para que rigieran la vida política local. El mismo Andropov habló en más de una ocasión de la necesidad de apertura y transparencia, es decir, glasnost, pero tan solo estuvo 2 años en el poder y sus propuestas políticas no fueron implantadas como él quiso. En 1985, Gorbachev se convirtió en el secretario general del PECUS y habló muy bien de las propuestas políticas de Andropov. Sin embargo, la filia que Gorbachev tenía para con el sistema democrático liberal de los países occidentales le obligaba a llevar esa glasnost por otros derroteros. Gorbachev expuso 2 problemas que padecía el partido y el Estado y eran la burocracia y la falta de democratización en el país. Evidentemente, estos 2 problemas existían, pero había 2 maneras de intentar solucionarlos, a la manera socialista proletaria o a la manera liberal capitalista. Todo proceso político, como es el caso de la democratización, está sujeto al carácter de clase, pero Gorbachev, imbuido por el occidentalismo, asimiló la tesis de la democracia en términos abstractos, que no era otra cosa que adaptar el sistema democrático burgués occidental a la URSS. En este punto, Yakovlev tuvo un papel protagónico porque, valiéndose de la tesis de la hegemonía cultural de Gramsci, pero de manera contrarrevolucionaria, entendió que para acabar con el Estado soviético, primeramente debían imponer una nueva hegemonía cultural en el país. Así pues, criticando lo que ellos llamaban la burocracia stalinista y el dogmatismo marxista-leninista, propusieron emprender un proceso de transparencia dentro del país para dar voz a todos los elementos de la Unión Soviética, minimizar el poder del partido e ir transformando el poder soviético en un verdadero poder burgués, similar al funcionamiento que existe en cualquier país de Occidente. Gorbachev habló abiertamente de aprovechar todas las posibilidades que abrió el 20 Congreso del PECUS y emprendió una nueva desestalinización en el país. En este sentido, permitieron que intelectuales abiertamente hostiles al comunismo publicaran sus trabajos criticando a la URSS. Queriendo acabar con la burocracia, usaron la glasnost para golpear a todos los elementos antiperestroika que existían dentro del partido, tachándolos de stalinistas, como fue el caso de Nina Andreyeva o Diego Ligachov, prostituyendo la propuesta andropoviana de mejorar o democratizar el funcionamiento del PECUS. El tándem Gorbachev-Yakovlev colocaron encargos de responsabilidad a sus colegas, depurando masivamente a todos sus enemigos. No solo eso, con la propuesta de crear el Congreso de los Diputados del Pueblo, eliminó el monopolio político del PECUS, no para separarlo del Estado, sino para acabar con él e introducir la democracia burguesa y el multipartidismo en la Unión Soviética. La
elecciones a ese Congreso de los Diputados dio como resultado la celebración de un Congreso abiertamente reaccionario y hostil a la URSS, en el que se permitió que públicamente se criticara todo el sistema soviético y el pasado del comunismo. Con la presión de los diputados soviéticos, se implantó el multipartidismo en la Unión Soviética, y esto en teoría no es nada malo, porque otras repúblicas populares como la República Democrática de Alemania, la actual China o Corea del Norte, tienen sistemas multipartidistas. Pero el delito de Gorbachev consiste en permitir el multipartidismo liquidando todos los aparatos del PECUS, depurando a la mitad de sus militantes que eran antiperestroika y permitiendo la legalización de partidos anticomunistas cuyo único fin era desmantelar la Unión Soviética. En definitiva, la glasnost demostró ser el arma política, ideológica y cultural necesaria para liquidar el PECUS y el funcionamiento del Estado soviético. En teoría, esta transparencia, que tenía el objetivo de crear un ambiente más democrático donde la burocracia no supusiera un lastre para los ciudadanos soviéticos, acabó siendo todo lo contrario. Gorbachev insistió que la aplicación de la perestroika dependía de un ambiente más plural y democrático, pero a diferencia de otros países como China, Vietnam o Laos, los cuales han adoptado una economía de mercado, Gorbachev introdujo la economía de mercado eliminando el estricto control del partido y del Estado sobre este proceso económico. Los tres países que os he mencionado aprendieron muy bien del error de Gorbachev y no han permitido que se minimice el poder del Estado y del partido sobre la economía, y más aún cuando tienen una economía de mercado. El resultado lógico de la Unión Soviética fue el auge de los elementos anticomunistas, de los nacionalistas periféricos y de los empresarios de la economía sombra, que junto a los burócratas soviéticos se convirtieron en la base social de la futura Rusia capitalista. 3. Gorbachev y la economía de mercado. La política económica de Gorbachev puede ser resumida en tan solo una palabra: perestroika. La perestroika, o reestructuración, es muy conocida y fue uno de los factores que llevó a la Unión Soviética a su desmantelamiento. Pero la perestroika no cayó del cielo, porque los antecedentes de la perestroika lo podemos encontrar en la política económica de Khrushchev, que en realidad era la de Lieberman, y en la reforma Kosygin de la era de Brezhnev. Para justificar la implantación de la perestroika, Gorbachev y los suyos trabajaron en dos sentidos. Por un lado, caracterizaron la era Brezhnev como la era del estancamiento económico, convergiendo con las críticas anticomunistas que venían desde Occidente. Es verdad que en los últimos años el índice de crecimiento de la economía soviética se había reducido considerablemente, pero, en términos absolutos, la URSS continuaba creciendo económicamente. Gorbachev, conscientemente, se valió del término estancamiento para generar la percepción de que la Unión Soviética estaba entrando en crisis y que la planificación económica había tocado techo. La solución era introducir la economía de mercado para mejorar la economía soviética. Este análisis gorbachoviano es el mismo que el de los anticomunistas, puesto que los anticomunistas defienden que para los años 80 la Unión Soviética estaba en crisis y que por eso Gorbachev tuvo que implantar la economía de mercado. Lo que en verdad se omite es que la URSS no estaba en crisis y que la economía de mercado ya había sido introducido cobardemente durante los anteriores mandatos de Khrushchev y de Brezhnev. La verdadera crisis la generó Gorbachev introduciendo salvajemente la economía de mercado con la perestroika. Por otro lado, la glasnost fue usada como un arma para facilitar la implementación de la perestroika. La intelectualidad soviética, condicionada por el mayor ideólogo de la perestroika que era Yakovlev, generaron la percepción de que era necesario implantar la economía de mercado en el país. Para ello, el departamento de Yakovlev y los pro-perestroika prostituyeron los términos y empezaron a hablar de mercancías socialistas, formas de propiedades socialistas o método de dirección económica para engañar al pueblo trabajador y hacerles creer que el trabajo que estaba realizando el nuevo equipo de gobierno estaba dentro de los parámetros socialistas. Gorbachev, en vez de proseguir el camino marcado por Andropov, el cual, pese a sus deficiencias, propuso avanzar en la revolución científico-técnica, acabar con el desperdicio, mejorar la disciplina en el trabajo y mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora dando importancia a la industria ligera para que se produjeran bienes de consumo, lo que hizo Gorbachev fue implantar la perestroika sin ningún mecanismo partidista o estatal que controlara dicha política económica. Es cierto que en su primer bienio las políticas económicas de Gorbachev dieron resultados, pero fue en el segundo bienio cuando comenzaron a manifestarse las graves deficiencias
de su trabajo. Si en el primer bienio la perestroika había dado sus resultados, lo lógico era profundizar en la reestructuración de la economía. En el segundo bienio, introdujo nuevas leyes bajo el paraguas de la perestroika que destrozaron la economía soviética. La ley de empresas estatales consumó la descentralización de la economía y las distintas empresas comenzaron a competir entre sí, dejando de lado el objetivo de beneficiar al pueblo trabajador. En vez de eso, lo único que persiguieron fue la máxima ganancia. Con la abolición del monopolio del comercio exterior, hizo que las empresas estatales descentralizadas optaran por exportar el máximo número de los bienes que se producían para obtener mayores ganancias en vez de que estos bienes sirvieran para el consumo interno. Con la descolectivización, convirtió la producción agraria en una producción fragmentada y a pequeña escala, insuficiente para satisfacer la demanda interna que exigía un país tan grande como era la Unión Soviética. Con la ley sobre la actividad laboral individual, Gorbachev prácticamente legalizó una gran parte de la economía sombra o el mercado negro existente en la URSS, y si a esto le sumamos la ley sobre cooperativas que aprobó el equipo de Gorbachev, las empresas que antes trabajaban en la economía sombra trabajaron conjuntamente para desplazar de la economía a su gran competidor, que era el Estado. Todas estas políticas eran incompatibles con los mecanismos de planificación que constaba el Estado soviético, y Gorbachev permitió la liquidación de estos mismos mecanismos porque eran innecesarios y suponían un gran coste al Estado. Con todo este ambiente, no era nada raro que los pro-perestroika mostraran su verdadera cara exigiendo abiertamente la privatización plena de la economía soviética. Todas las políticas económicas de Gorbachev, junto con el arma ideológica que era la glasnost, provocó la verdadera crisis económica en la URSS y, sobre todo, creó las bases materiales necesarias para justificar la introducción plena del capitalismo en la Unión Soviética. 4. Gorbachev a favor de un mundo integral e interdependiente. Por último, Gorbachev también destacó por ser un gran perdedor en el tablero del juego geopolítico. Si la política exterior de Khrushchev se basó en la competición pacífica con el capitalismo, la política exterior de Gorbachev se basó en la claudicación ante el capitalismo. Gorbachev analizó la situación internacional y concluyó que en los años 80 el mundo se había convertido en un mundo integral e interdependiente que supuestamente había modificado las contradicciones principales. Para Gorbachev, la situación internacional de aquellos años había puesto en primer plano algunas cuestiones y había desplazado las contradicciones de clase en política exterior o las contradicciones interimperialistas. Concretamente, Gorbachev habló del peligro ambiental, del problema nuclear y la revolución científico-técnica como los problemas principales de cara al nuevo milenio. Si bien estos problemas había que tenerlos en cuenta, la conclusión de Gorbachev fue nefasta. Según él, estos nuevos problemas eran generales y concernía a todos los países del mundo solucionarlos para garantizar la supervivencia de la humanidad. Así que la URSS debía trabajar junto al resto de los países capitalistas para solucionar estos problemas dejando de lado la lucha de clases y el antiimperialismo. La tesis general de Gorbachev era que el mundo era un mundo integral e interdependiente y las principales potencias del mundo estaban obligadas a colaborar por el bien del mundo. Esta tesis era idealista, porque al desplazar la lucha de clases en el plano internacional y dejando de lado la cuestión del imperialismo, no podría dar ninguna respuesta revolucionaria a los problemas que él mismo identificó. Para justificar su mundo integral e interdependiente, apeló al sentimiento humanista de sus rivales imperialistas, preguntando si estos estaban dispuestos a trabajar codo con codo por la supervivencia humana. Esto no es más que una tesis neokausquista, porque Gorbachev pedía a los imperialistas que cambiaran sus políticas imperialistas, como si el mismo imperialismo fuera una simple manera de gobernar. El imperialismo no es una forma de gobernar, sino que es la fase superior del capitalismo, como lo dejó muy claro Lenin. Por lo que pedir a los imperialistas que actuaran de otra manera es similar a pedir a un depredador a que actúe de una manera distinta a su naturaleza. Incluso Gorbachev fue más allá con su mundo integral e interdependiente, porque en aras de que todas las potencias trabajaran conjuntamente, dijo que entendía los intereses imperialistas en África y en Oriente Próximo, y que la URSS no haría nada para peligrar esos mismos intereses. En pocas palabras, la tesis del mundo integral e interdependiente de Gorbachev era la desideologización de la política exterior y el sacrificio de la lucha antiimperialista de las naciones oprimidas.
Todo esto son los análisis teóricos que hizo Gorbachov, pero es más grave la práctica que llevó a cabo en política exterior. Para demostrar que la URSS estaba dispuesta a trabajar por ese mundo integral e interdependiente, intentó hacer gestos de buena voluntad para convencer a los Estados Unidos de que debían trabajar juntos. Os doy algunos ejemplos. Puso en práctica su teoría del desarme para el desarrollo, con el que detuvo las pruebas nucleares, congeló la producción de bombas nucleares, hizo un recorte de 500.000 de tropas soviéticas apostadas en el bloque del este, retiró las tropas de Afganistán y regaló la RDA a la República Federal de Alemania. Todas estas acciones, en teoría, eran gestos de buena voluntad del gobierno soviético para hacer ver a los Estados Unidos de que no eran una amenaza para el mundo y que podía normalizar sus relaciones. Pero claro, para los Estados Unidos, y en general, para todos los países otanistas, estas acciones soviéticas no fueron más que gestos de debilidad del gobierno soviético. El occidente imperialista correspondió a la Unión Soviética? No, para nada. Lo que hizo fue aumentar su ofensiva imperialista contra una URSS que estaba de capa caída. He aquí algunos ejemplos. Reagan describió la URSS como el imperio del mal. Apoyó a los dos talones de Aquiles de la URSS, que eran Afganistán y Polonia. Disminuyó las ganancias soviéticas con el petróleo al pactar con la Organización de Países Exportadores de Petróleo y cortar el precio del petróleo de $34 a $29 el barril, e incrementando su producción de petróleo de menos de 2 millones de barriles al día a 9 millones de barriles. Los Estados Unidos también boicotearon la revolución científico-técnica que quería llevar a cabo la URSS porque limitó la exportación de tecnología a este país y lo poco que llegaba estaba en mal estado. Y en cuanto al desarme, los Estados Unidos hicieron caso omiso a la propuesta de Gorbachov. Ronald Reagan anunció el comienzo de la Guerra de las Galaxias, empujando a la URSS a una nueva carrera armamentística para ahogar la economía soviética, y propuso la Iniciativa de Defensa Estratégica para construir un sistema de defensa antimisiles con armas especiales. Es decir, Reagan aprovechó la tesis gorbachoviana del desarme para el desarrollo para hacer todo lo contrario. Todas las acciones imperialistas aumentaron con la prédica abstracta de la paz de Gorbachov, y la URSS pagó muy caro las tesis infantiles de su último líder. A su vez, demuestra que siempre que exista el imperialismo, las principales contradicciones, que son la de clase y la interimperialista, no son desplazados por la aparición de nuevas cuestiones que surgen a raíz del grado del desarrollo en el que se encuentra el capitalismo. Abandonar el análisis comunista llevó a la URSS a quedarse indefenso ante la ofensiva imperialista. Todo el trabajo que llevó a cabo Gorbachov al frente del gobierno soviético hay que entenderlo en su conjunto. Todos los factores influyeron en el desmantelamiento de la Unión Soviética, y Gorbachov no estuvo a la altura del momento que le tocó vivir. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? Si es así, dejadme un like, y si sois nuevos, suscribíos al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que podamos mantener el canal. También tenéis en la descripción del vídeo los documentos y libros que tenemos a la venta en Gunroad, y pasaros por nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!